Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. Pues miren, en esta ocasión vamos a continuar trabajando en nuestro cuadro de pajaritos. Nos quedamos en la vuelta número 26, así que hoy vamos a iniciar con la vuelta 27. Antes de ello, les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y por supuesto regalarme su like. Iniciamos nuestra vuelta con una casita y 34 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas y voy a fijar encima de mi primer punto alto de abajo. Este es el primero de 34, 2, 3, 4. Voy a tejer el 5 y el 6 adentro del ojal. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voy a tejer el 32 y el 33 adentro del ojal y 34. Así. Continuamos con una casita y 4 puntos altos. Voy a tejer aquí 2 cadenas. Este es el primero de 4, 2, 3, 4. Seguimos ahora con 3 casitas y 4 puntos altos. Tejo 2 cadenas, 1. Dos, y 3 casitas. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar ahora con 6 casitas y 10 puntos altos. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto de abajo, fijo encima de el último punto alto de abajo,
Ya llevo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y fijo las seis encima de el primer punto alto siguiente. Este es el primero de 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dejo el 8 y el 9 adentro del ojal. Y 10. Así. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con una casita, 10 puntos altos y 3 casitas. Tejo dos cadenas. Fijo encima de el cuarto punto alto de abajo. Este es el primero de 10. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Voy a tejer dos cadenas. Una. Dos. Y tres casitas. Y es así como queda lista mi vuelta número 27. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 28. Iniciamos con una casita y 7 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Fijo encima de mi primer casita. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5 y 6 adentro del ojal. 7. Así. Continuamos nuevamente con una casita y 7 puntos altos. Hago dos cadenas. Fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo. Este es el primero de 7. 2. 3, 4, 5, 6 y 7. Repito el mismo proceso, una casita y 7 puntos altos. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 7. 2. 3. 4. 5. 6.
y 7. Otra vez tejo una casita y 7 puntos altos. Vuelvo a realizar 2 cadenas. Fijo encima del último punto alto de abajo. Este es el primero de 7. Tejo 2 y 3 adentro del ojal. Cuatro, cinco y seis adentro del ojal, y siete. Así. Seguimos ahora con 5 casitas y 10 puntos altos. Voy a tejer separación de 2 cadenas entre cada una. Una, dos, tres, fijo la 4 encima del primer punto alto y la 5 encima del cuarto punto alto siguiente. Este es el primero de 10. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal. Siete, ocho y nueve adentro del ojal, y 10. Así. Seguimos ahora con una casita, 34 puntos altos y 2 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto de abajo. Este es el primero de 34. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 y 34. Tejo dos cadenas, fijo encima de el último punto alto de abajo, dos cadenas y formo mi última casita. Y es así, princesas, como queda lista nuestra vuelta número 28. Ya estamos trabajando nuestro segundo pajarito. Vamos con el siguiente video.